Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo creo que son jugadores importantes que lo han sido en toda mi etapa aquí en la federación. Alberto, como dije, no era por una cuestión deportiva, sino por cuestión de querer ver otros jugadores en ese momento. José Luis, nos hubiese gustado haberle tenido para la Nations League, para la Copa Oro. Se lesionó gravemente y ahora está jugando cada fin de semana con su equipo en primera división en Portugal y por méritos propios se ha ganado el volver. Ayarza, otro caso igual, haciéndolo muy bien con su equipo. Estamos en una situación donde tenemos varios jugadores en el medio centro que están apercibidos de tarjetas y quiero reforzarme en esa posición. Para mí no es una opción, pero es importante tener jugadores polivalentes que puedan jugar en distintas demarcaciones. Yo he visto los dos partidos enteros de Amir, ha cumplido, pero si tenemos que pensar cuál es el potencial de Amir, es sus incorporaciones en ataque. Es verdad que en los dos partidos del Marsella han atacado más por el lado derecho, donde Klaus es más ofensivo y él guarda un poco más la posición, pero yo quiero aprovechar las virtudes y las fortalezas de Amir por esa banda derecha. Potenciales para esta convocatoria y a quién tengo que sacar. Se ha hablado mucho de Jorge, que lo está haciendo muy bien, Jorge Serrano, y claro, ¿qué hago? ¿Saco a Joel Bárcenas? Bueno, ahí está el juego de poner y quitar. Y Alfredo Stevens, pues siempre lo hemos tenido en cuenta, le hemos seguido en sus distintos equipos y ahora pues está jugando habitualmente, ha metido goles y creo que es el momento para llevarle. La agencia está abierta en la portería, vamos a tomar al final una decisión si es él, si es César o es Luis. Es una opción que nueve. Esas opciones están ahí. José Fajardo y Eric Davis. Bueno, sí que es preocupante una situación de tanto tiempo de inactividad. Ahí pues hay que buscar fórmulas para que estén en, o se mantengan en forma o compitan de alguna manera. Profe, gracias. Todo jugador que va a la selección debe ser un premio y un orgullo defender los colores de Panamá, y así se lo tienen que tomar. Yo estoy contento de tener posibilidad de traer jugadores que están en buenos momentos, pero no viene de un partido para otro. Hay un seguimiento largo de todos los jugadores que tenemos bajo nuestro manejo y tomamos la decisión. Seguramente nos equivocaremos, pero siempre lo hacemos con la máxima intención de que la selección salga mejorada. La vuelta al Leerrome, pues estamos súper contentos. Es nuestra casa donde queremos jugar y donde estamos teniendo buenos resultados. Gracias. Vamos a ir con todo en los partidos que vienen ahora contra Curaçao. Difícil, ya sabéis la experiencia que tuvimos allá, que al final nos clasificamos para la octagonal. Pero es un campo difícil contra un equipo complicado y no nos podemos ir a relajar en ningún momento. Si vamos con una mentalidad equivocada, nos van a hacerlo pasar mal. Allá, así que tenemos que jugar en hierba artificial. Nosotros, a través de la federación, y gracias a la federación, han conseguido el Eagle Stadium para entrenar, un estadio en muy buenas condiciones, y ahí nos vamos a preparar para ese partido, que será muy difícil. El tema de los dos partidos, la importancia que tiene para un posible cruce. A ver, si no hacemos bien el trabajo, pues ya ni siquiera hay cruces. Así que primero hacerlo bien en estos dos partidos y ver luego lo que toca.
Gaga, Trinidad y Tobago. Como no tenemos influencia sobre eso, tenemos que nosotros tener claro lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Pero no creo que es tanto el jugador individual, como he dicho anteriormente, que lo que nos hace fuerte es el conjunto, cuando peleamos todos y remamos todos en la misma dirección. Tenemos esa humildad de trabajar todos para todos. Eso es lo que nos hace fuerte. Entonces, hemos demostrado también, sin Amir, haber llegado a la final de la Copa Oro. Pero hay otros aspectos que tenemos que mejorar, y es lo más importante. Pero sí que es importante, por supuesto, la calidad que nos pueden aportar estos nuevos jugadores que entran. Bueno, los que no están es porque hay otros que he querido llamar. Algunos, pues, no he visto lo que quería ver, o en ese momento, pues, ahora han entrado otros que creo que están en mejor situación, o tanto deportivo como futbolístico. Y la importancia de los partidos de Curaçao y Guatemala, sí, podemos ser favoritos, y lo asumo y lo acepto, pero eso se tiene que mostrar, que podemos ser lo que después de mucho tiempo al leer Rommel, que nos apoye, que vengan a ilusionarse con el equipo, los que no tuvieron la posibilidad de ir a Penonomé, que vengan aquí a recibir a los jugadores después de esa Copa Oro tan buena que hicieron, un pequeño reconocimiento, y seguir apoyando a su selección, al país, y nosotros por nuestra parte vamos a pelearlo todo. Ellos saben también la importancia que tienen estos dos partidos, y bueno, el primero es contra Curaçao, que si no hacemos un buen partido ya contra Guatemala, ya vamos a ver qué va a pasar, pero si ganamos contra Curaçao, pues necesitamos ese apoyo también contra Guatemala. Una última pregunta. El caso de Jorge Serrano, pues por supuesto lo hemos tenido en consideración. ¿Por qué está Giannis? Pues que no es solamente porque está fuera, sino que lleva 3 años con nosotros, sabe a la perfección lo que nosotros queremos de él cuando entre, si juega de titular, los movimientos que tiene que hacer, ¿vale? Se tiene que ir adaptando. Ahora viene una lista para China. Vamos a ver qué pasa, y ahí es el momento. Pero no es la primera temporada que hace bueno Jorge. La temporada anterior también lo hizo muy bien, quedó campeón, pero sigue en Panamá. ¿Por qué sigue en Panamá si tan bueno es? Ahí tenemos que ver si es por parte de club, jugador, ¿qué pasa? ¿Por qué no quiere salir fuera si fue de los mejores de la temporada pasada y sigue todavía en Panamá? ¿Sí? Habló de